¿Cuántos de aquí quieren cambiar el mundo? Levanten la mano. Bien. ¿Cuántos de aquí quieren aprender a poner sus ideas en acción para cambiar el mundo? Levanten la mano. Muy bien. Ok, esto es importante porque cambiar el mundo es cosa de todos. Bien sabemos que el mundo está lleno de problemas. Y hay gente que tiene grandes ideas y tiene soluciones a esos problemas, pero no sabe cómo poner las ideas en acción. El desconocimiento de cómo hacerlo lleva al miedo. El miedo nos paraliza. Y la idea se pierde. Entonces, hoy estoy aquí para que ustedes aprendan a cómo poner una idea en acción y convertirla en una revolución de pensamiento. ¿Cómo lo vamos a hacer? Sencillo. Con cuatro pasos y una servilleta. A partir de hoy se acabaron las excusas. Desde ya, apelemos a la creatividad. E imaginemos la servilleta que ustedes tienen a mano, espero que todos la tengan, como un libro. ¿Y a qué me refiero como un libro? Sencillo. Esta es la cara 1, esta es la cara dos, esta es la cara tres, y esta es la cara 4. Voy a repetir para que vayamos todos juntos. Cara 1, cara 2, cara 3 y cara 4. Estamos. ¿Qué sigue? Ustedes van a ir conmigo y nos vamos a divertir. Vamos a roquear un rato. Ok. Cara uno. Vamos a hacer una I. Una I de qué? de iniciar. ¿Cómo iniciar la revolución de pensamiento? Buscamos el problema que queremos erradicar y aquí lo voy a representar con una P y lo escribimos para tenerlo en perspectiva. Pensamos una solución creativa que nos ayuda a combatirlo. Y aquí pongo SC, Solución Creativa, y la escribo. La mayoría de gente se queda aquí. Conozco el problema, pero no hago nada. Esta es nuestra zona de confort. Y para cambiar el mundo tenemos que salirnos de ella. Paso 2. Cara 2. Vamos a dibujar una... De. ¿De qué? Detonar. Y detonar quiere decir dónde voy a comenzar mi revolución de pensamiento. Vamos a dibujarle a la D una flecha. Y lo vamos a convertir en un arco. Porque tenemos que ser bien exactos a la hora de ver dónde empezamos nuestra revolución. ¿Dónde la vamos a iniciar? Sencillo. En el lugar donde nosotros nos sintamos más cómodos contando la idea más genial que tenemos o el chiste más malo. Y aún así nos van a apoyar. ¿Dónde es eso? En nuestro círculo de mejores amigos. Ahí vamos a iniciar. Vamos a iniciar paso a paso. ¿Dónde podemos continuar? En nuestro círculo de amigos del barrio. ¿Dónde podemos continuar? En nuestro círculo de amigos del cole, o del trabajo, o de la U. Cuando nos demos cuenta... Vamos a estar impactando positivamente el mundo que nos rodea. Hasta aquí vamos bien, vamos todos juntos. Ok. Si la idea es suficientemente buena, va a caminar sola, va a crecer sola, se va a mover naturalmente. Pero necesita algo y es enganchar. Ese va a ser. La tercera cara del libro. Y vamos a dibujar una E. Todos dibujando una E. ¿De qué? Enganchar. Enganchar es como contagio a los demás. Y hay tres formas esenciales para hacerlo. Una, el mensaje debe ser claro. Y conciso. ¿Y cómo hago un mensaje claro y conciso? Lo escribo en no más de tres renglones. Y aquí voy a simbolizarlo. Voy a ponerles un tres. ¿Por qué no más de tres renglones? Porque tenemos que hacerlo fácil de contar. De nosotros para nuestros amigos, de nuestros amigos para los amigos de ellos y de los amigos de ellos al mundo. Viaja fácil. Siguiente. Dibujamos lo que yo creo que puede ser una carretera y va a simbolizar el camino que vamos a seguir. Porque no puede ser que digamos nada más, ok, cambiemos el mundo. ¿Y ahora por dónde agarramos? Aquí es donde no tenemos que tener miedo de liderar. Aquí es donde tenemos que decir, tengo una idea y vamos por acá, específicos, para saber cuál es nuestro destino e impactar positivamente. Y el tercero, dibujamos un corazón, es la pasión. Contar con pasión nuestra idea. Porque entre más emocionemos a la gente, más se nos van a unir. Y eso es creer también en nosotros mismos. Hasta aquí vamos bien. Ok, que nadie se quede. Y vamos con el último paso. Vamos a dibujar una A. Y esto es muy importante. Una A de qué? Obvio, de hacer. <laughs> qué bueno. Dice, este tema está cambiando el mundo y la ortografía también. Es la A de accionar. Y pongamos aquí accionar. En accionar, vamos a dibujar abajo de la A lo que son unos remos. Y aquí necesitamos balance. ¿Y el balance entre qué? Pensamiento, y lo voy a poner aquí: P, C, pensamiento creativo. P, R, pensamiento racional. Tenemos que rodearnos de gente que tenga ideas y que tenga sueños, pero a la vez gente que pueda concretarlas. Ahí es donde nos quedamos muchos. Y ahí es donde yo aprendí que debíamos de trabajar en equipo. De nuevo, pensamiento creativo en marcha. Imagínense un kayak para dos personas. ¿Qué sucede si solo utilizamos un remo? Nos quedamos dando vueltas, no avanzamos. ¿Qué sucede si utilizamos los dos remos de forma alterna? Cuando nos damos cuenta, avanzamos, estamos concretando. Así es como de una manera simple, pero poderosa, una idea se pone en acción y en cuatro pasos la convertimos en una revolución de pensamiento que impacte positivamente al mundo. ¿Todo con qué? Con una simple servilleta que por lo general la usamos para limpiarnos y tirarla y que hoy la convertimos en un manual para iniciar nuestra idea de ponerla en acción. Un último paso. Todos ya tienen el manual, diría. Ya no es servilleta. Ok, necesito que compartan su manual con la persona de al lado. Ya. La hayan terminado o no. Pierdan el miedo a compartir su idea. Pierdan el miedo a compartir su idea. Bien, bien, qué bonito se ve de aquí. Todo. Ok, lo que acaba de suceder es realmente importante. Más que compartir, aquí es el momento, repito, aquí es el momento donde la idea dejó de ser nuestra y se convierte en la revolución de todos. Porque cambiar el mundo es cosa de todos. Nos vemos el próximo TEDx Joven, ustedes acá y yo allá. Gracias.